organizaciones e instituciones convocantes. Las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gobierno de la Ciudad de México, Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Comités Mexicanos de Solidaridad con Bolivia del Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca y Jalisco. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Consejo del Trueque. Tribunal Internacional de Conciencia y Foro Alternativo Mundial de los Pueblos en Movimiento. Confederación de Trabajadores Nopaleros. Movimiento Agrario Indigenista Zapatista. Organización Nación Purépecha. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Consejo Mazahua Almoloya de Juárez. Organización Purépecha Zapatista. Izquierda Democrática de América Latina. Comité de Gestoría y Defensa Social de la Montaña de Guerrero. Movimiento Urbano Popular. Partido del Trabajo. Centro de Atención Integral a Pueblos Originarios. Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano. Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Entre otras organizaciones más. ¿Qué es el hombre campesino? Nuestra esperanza futura. Pero, ¿cuáles son las razones que convocan a tan disímbolas organizaciones para invitarlo? La primera, sin duda, es la hermandad histórica, surgida ya en 1867, cuando Bolivia es la primera nación latinoamericana en reconocer al gobierno de Benito Juárez. También la personalidad del compañero Evo, que si bien en los grandes medios de comunicación es minimizado su caminar al lado de las luchas sociales, como son los mineros, los campesinos cocaleros y otras resistencias, en los medios alternativos y la poca prensa honesta, nos hemos dado a la tarea de difundir su quehacer. A diferencia del carisma comercial con que hoy se manejan las candidaturas a puestos de elección popular, en Evo se reconocen los valores más profundos de honestidad, su congruencia de pensamiento y actuar. Llamados cocaleros. Y durante la dictadura, con un grupo de jóvenes deportistas, futbolistas, este seguimiento como en esa dictadura a un hermano quechua vivo le quemaron. Se echaron con gasolina y prendieron fuego. Por lo menos hasta ese momento entendía que el presidente, el padre de todos los bolivianos, no tenía mucha formación y orientación ideológica. Pero nos preguntamos después de hacer fútbol, ¿por qué el presidente, por qué el gobierno tiene que quemar vivo? No podíamos entender, no lo podía entender. Eso ha pasado en 81. La capacidad para integrar en una simbiosis la inmensa sabiduría ancestral con los conocimientos de la vida moderna en beneficio del todo, entendido como la relación de equilibrio que rompa con las formas de injusticia tan propias del sistema neoliberal, nos habla de la raíz verdadera, asentada en la firmeza de nuestras culturas originarias. Los avances que en materia económica, educativa, social, cultural, de salud y muchos más se han dado en Bolivia, también despertaron el interés por conocer las maneras de cómo se han ido logrando. Y por fin llegó el día tan esperado, para que en una muy apretada agenda, el compañero presidente Evo Morales, como símbolo y representante de nuestros hermanos bolivianos, recibiera el cálido reconocimiento del pueblo mexicano. Ya con anticipación, las organizaciones sociales, colectivos, comunidades e individuos se convocaron para que en coordinación con la Embajada de Bolivia y las autoridades locales pudieran organizarse y dar seguimiento a todos los eventos programados, logrando una muy buena disposición que permitió al compañero presidente conocer los diferentes rostros de este México de abajo, del México hermano que le guarda un especial cariño y admiración. El primer punto de la agenda tuvo lugar en el monumento a Benito Juárez, conocido como Hemiciclo a Juárez, que se encuentra en la Alameda Central, donde desde muy temprano comenzaron a llegar contingentes de diversas partes de la Ciudad de México e interior del país, así como variadas organizaciones populares. Deja que yo viva en tu recuerdo.
pero pues a Évolo le tenemos un especial afecto. Y así vivir abrazado a tu alma hasta que el tiempo nos lleve a su. Portando mantas, banderas y carteles, fueron llenando los espacios en espera del compañero presidente Evo Morales, y el aire comenzó a saturarse con un solo y repetido grito. A su arribo, fue recibido por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, con quien depositó una ofrenda en el monumento y montaron una guardia de honor. Siguiendo el programa trazado, se dirigieron al antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde en una ceremonia formal, el jefe de gobierno hizo entrega de las llaves de la ciudad. Pero recuérdense lo que le digo, hermanas y hermanos. El capitalismo no es ninguna solución para la humanidad. Pronto veremos en Latinoamérica el socialismo comunitario que hiciera imponer hacia el capitalismo. Eso estoy convencido. Y para eso, nuevamente. Por eso, hermanas y hermanos, estos actos es para darnos fuerza juntos. Y para mí, de verdad, es una enorme emoción estar con tanta gente un domingo concentrado aquí. Y quiero agradecerles con mucho respeto, con mucha admiración, la presencia de ustedes para alentarme, para apoyarnos y para darnos fuerza. Pero también quiero decirles a nombre del pueblo boliviano, a nombre del gobierno nacional y los movimientos sociales, mucha fuerza, hermanas y hermanos, pronto México se liberará. Muchísimas gracias. ¡Evo! 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 Es así como el pueblo de Atanancin se acerca al pueblo de la Pachamama, que al fin y al cabo son el mismo ser. ¡Viva Latinoamérica unida! Es la historia de mi tierra la que mi canto refleja. Es el águila y el cóndor que se encuentran. Es el día y la noche que mezcladas se conectan. Tu mirada con la mía se asemeja. Nuestro canto hará que todo el amor florezca. Es el verso que conecta la frecuencia verdadera. Heredera de la era de la lucha consecuente y directa. Siempre inmersa en la subversiva ala de la vida morenita, estrella latina. Por mi sangre corre el viento y la cultura de nuestros ancestros, que perdura como la esencia de los elementos, de las enseñanzas de los que antes existieron. Somos tierra amerindia.